Estamos caminando por el claustro de la Cartuja de Montealegre. Yo estoy todavía en un camino de discernimiento. Estando en la universidad, estudiaba medicina, el Señor me llamó al sacerdocio, ¿no? Pues me ordené sacerdote a los 28, luego a los 45 el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II me hizo obispo. Y luego, estando en dos diócesis en Venezuela, pues me enfermé y toqué las puertas de la Cartuja y fui recibido aquí. Aquí estamos en el claustrillo interior. Esto es a manera de una cartelera informativa, ¿no? Donde aparecen, en primer lugar, en la mano izquierda, los nombres de cada uno de los miembros de la comunidad, ¿no? Comenzando de arriba abajo con el padre rector, que es el padre José Manuel, el padre vicario José María, y luego los sacerdotes y hermanos de la comunidad, ¿no? Una persona sola no puede llevar adelante su vida. Y es necesario una vida de comunidad, donde la comunidad te acompañe, te sostenga, te muestre, pues, ¿no?, el afecto, y donde tú puedas también tener una obediencia, ¿no?, a tu superior, etcétera, ¿no? Entonces, este es un lugar fuerte de experiencia. Todos los que estamos aquí somos iguales, exactamente igual. Todo el mundo tiene que tener los votos de pobreza, castidad y obediencia, y tiene que practicarlos. Para ir a Dios, tienes que estar despojado de todo. No tienes salud, entonces no tienes vocación. ¿Por qué? Porque para ingresar en la Cartuja luego vas a tener que practicar los ayunos o los días de abstinencia, que nosotros llamamos de abstinencia, que no es días de pan y agua, que hay algunos en esto demás. Entonces, cuando Dios te da una vocación, te da los medios. Si no tienes, si no puedes llevar esa vocación, es que no creerías que tenías vocación, pero no tienes la vocación. O sea que, y es lo que se encuentra ahora esto, que es obispo, puede llevar todo lo que sea así, pero al ir y probar nuestra vocación se encuentra con dificultades. Bueno, él puede creer que tiene vocación, porque cuando se tiene vocación, Dios da la vocación, da los medios. Yo quería ser cartujo. Y entonces, o sea, al principio vine por enfermedad, ¿no? Entonces, después de 8 meses, viendo que no me mejoraba, entonces me dije, no, no, mejor me quedo aquí, o sea, intentaré, ¿no? Ajá. Entonces hubo el discernimiento de que mi vocación puede ser contemplativa, pero no cartujana, digamos, ¿no? Yo tengo o sea, el Señor me llama a otra cosa, digamos, ¿no? Muy bien. Ellos hablaron con el Reverendo Padre sin que yo lo supiera para que me regresaran aquí otra vez, ¿no? Pero fue un regalo que me dieron, o sea, yo no sabía eso, ¿no?
En mi tierra hay una zona de los Andes y yo siempre pensaba, yo, ¿quién vivirá allí al ladito de la montaña? Y aquí el Señor me trajo al ladito de la montaña. Es decir, desde aquí mi corazón se abre a todo el mundo, a toda la iglesia, a los 5 continentes. Estoy cerca de los pobres, de los que sufren, de los que padecen, de los angustiados, de los moribundos, de todas las religiones, culturas, razas, naciones, desde la oración. No podemos en nombre de Dios usar la violencia, ¿no? Eso es en contra de Dios y en contra de la religión misma, ¿no? No podemos amar a Dios y odiar al hermano. El que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve, dice San Juan, es un mentiroso. Y me gusta hacer las oraciones, ¿no? También mirando hacia el horizonte, hacia el infinito, hacia las nubes, el cielo, ¿no? Entonces veo la luna, veo el sol, a uno como que se le expande el corazón, pues, cuando está aquí en oración. Pero la verdadera estabilidad no es tanto estar en un monasterio toda una vida, no. La verdadera estabilidad es permanecer firmes a la cruz del Señor, ¿no? La humanidad está como muy entretenida detrás de las idolatrías, de los falsos dioses, del dinero, del poder, del tener. Para ser feliz bastan pocas cosas, o mejor, basta una sola cosa, el Señor. Y aquí están enterrados unos sobre otros. Me tocó en Burgos asistir al entierro de un hermano. Ajá. Y tremendo, una alegría inmensa porque había muerto, porque estaba con el Señor.
ad mundum loquimini. Ante el mundo, las palabras. Ante ti, el silencio.